11 goles en esta fecha. El sábado, en Ciudad del Este, 3 de febrero y Cerro Porteño empataron 1-1. Milton Benítez, en el minuto 26, ponía en ventaja al equipo esteño. Y cuando el partido se iba, Erwin Ábalos anotaba el gol del empate para el Ciclón de Barrio Obrero. 3 de febrero, 1, Cerro Porteño, 1. En Pedro Juan Caballero, empate a 1 entre el 2 de mayo y Olimpia. 30 minutos de la primera etapa, tras el tiro de esquina, Elvio Abel Almada de cabeza ponía en ventaja al Gallo Norteño. 40 minutos de la etapa final, llegaba el centro de Leiva y de palomita Darío Caballero ponía la igualdad. 2 de mayo 1, Olimpia 1. En el estadio Arsenio Arico, victoria de Nacional ante Tacuarí por 1-0. 17 minutos del complemento, Fabio Pitu Ramos de tiro penal anotaba el único tanto del partido. Nacional 1, Tacuarí 0. En Villa Elisa, derrota de Sol de América ante Libertad por 1-0. Cuando se iba el primer tiempo, centro del colombiano Marín y de cabeza Juan Eduardo Zamudio ponía el único tanto para los repolleros. Sol de América 0, Libertad 1. En Itagua, goleada del 12 de octubre ante Guaraní por 4-1. 22 minutos del primer tiempo, tiro libre ejecutado por el Paco Esteche y de cabeza Diego Martínez para el 1-0 parcial. Minuto 28, Francisco el Paco Esteche de tiro penal anotaba el segundo para el equipo del Nino Arrúa. En el minuto 46 llegaba el centro del Notario y Guillermo Beltrán de cabeza marcaba el tercer tanto dosista. En el complemento, tiro cruzado del metalero González y César Cáceres Cañete descontaba los 15 para el Cachique. Minuto 44, el remate que rebota el arquero y ahí la aparición de Guillermo Beltrán para anidar una vez más la pelota en la choza del Cachique. 12 de octubre, 4, Guaraní 0.